Zafra, así que bueno, con muchas expectativas. Como saben, va a ser una zafra que va a estar marcada, digamos, por las inclemencias climáticas, con lo cual estamos previendo una menor producción de azúcar. Pero no obstante eso, un muy buen trabajo de nuestra gente en campo, tratando de, bueno, alimentando con agua los cañaverales. Hemos hecho inversiones muy importantes para mejorar la eficiencia de riego, que creo que es una cosa que vamos a tener que seguir trabajando porque climáticas se van a seguir presentando, y la faria está, digamos, en muy buenas condiciones, con lo cual estamos estimando una buena zafra, no solo en azúcar, sino también en papel y en frutas. Así que, bueno, agradeciendo y pidiéndole a Dios, digamos, tener una zafra en paz, en tranquilidad, sin accidentes, y dichoso de seguir poder generando productos de calidad y seguir siendo una empresa muy vinculada a la provincia de Jujuy, muy vinculada a nuestra comunidad, seguir invirtiendo y seguir generando posibilidades de desarrollo, no solo productivo, sino social y cultural. Este inicio de la zafra en el ingenio Ledesma es importante. Yo creo que es un elemento muy, muy importante. Venir al inicio de zafra, una empresa que es netamente con capitales argentinos y está apoyando fuertemente a la producción. Así que de parte mía me siento feliz venir a una empresa que sigue empujando, que sigue luchando para tener cada vez que Jujuy se sienta cada vez feliz de tener esta empresa en nuestra provincia. Así que, ¿qué le puedo decir? Me parece perfecto que siga avanzando Ledesma, que siga produciendo cada vez más azúcar. Bueno, este año no le fue muy bien con el tema de lluvia, pero lo que todos jujeños tenemos que pretender es que todas las empresas que estén radicadas en nuestra provincia funcionen bien. Así que yo le deseo el éxito más grande que tenga Ledesma, porque es una empresa, vuelvo a decir lo mismo, netamente jujeña.